Así está La Habana, pero La Habana de verdad, no La Habana que ve el turista, de los viejitos tirados en las calles y los otros que tienen que ponerse a inventar, de las paradas llenas de gente porque no hay transporte y todo el mundo llega tarde a los trabajos y a las escuelas, de las colas interminables de todas las tiendas y otras muchas más colas para poder comprar combustible. Así está La Habana de verdad, la del cubano a pie que tiene que buscar hasta comida en la basura para poder comer. Así están todas las paradas. Mira esta como está también. Llena de gente. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo llevará la gente esperando? 2, 3, 4, hasta 5 horas para poder coger una guagua. Si es que pasa. Porque si no, está jodido. Pero eso, en todos los lugares todos somos Fidel. Todos somos Fidel y los lugares vacíos y no hay que comer. Pero también sigue el comunista que sigue defendiendo lo indefendible. Así están las calles. Que ya el cubano no sabe qué inventar. Lo más triste de todo sería caminar y encontrarte con cosas así. Que venga un señor y una señora a revisar en la basura para ver qué puede encontrar. Para ver qué puede comer. Hasta ese punto hemos llegado, ¿eh? A comer de la basura. Y no es la primera vez que pasa. Pasa muchísimo. Esa es la realidad que no se cuenta afuera. Así está La Habana de verdad.